Muy buenos días, ¿no es cierto? Estamos en nuestra clase de matemáticas. Es nuestra clase número 21. Hoy día vamos a trabajar algo diferente que tiene relación, ¿no es cierto?, a un concepto nuevo que les voy a presentar. Nuestro objetivo de la clase va a ser determinar las unidades y las decenas en los números del 0 al 20, ¿no es cierto?, agrupando de a 10 de manera concreta, pictórica y simbólica. Entonces, lo que les invito hoy día es hacer que seamos amigos de las decenas. Ya les voy a presentar entonces esto. Mira, aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de un amigo que tiene un grupo de elementos, ¿no es cierto?, de cubitos. Dice, él formó, ¿no es cierto?, esta barrita, ¿no es cierto?, y dice que ahí tiene una decena de cubos. Mientras, ¿no es cierto?, aquí tiene otros que están sueltos sin agrupar. Estos que tiene agrupados, buen día, estos que tiene agrupados, ¿no es cierto?, los tiene separaditos en un grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, cuando a mí me digan, hagamos decenas, ¿no es cierto?, lo que yo voy a tener que hacer, voy a tener que hacer grupos de 10 elementos. Pueden ser 10 lápices, 10 gomas, 10 botones, 10 fideos, 10 porotos, ¿no es cierto? Cada vez que yo agrupe 10 elementos, voy a tener una decena. Y si nosotros fijamos aquí, y cuando los tengamos así, solitos, vamos a decir que tenemos unidades. Por lo tanto, una decena va a equivaler a 10 unidades. O sea, cuando yo tengo un grupo de 10 lápices, yo lo que voy a tener es una decena. ¿Por qué? Porque una decena equivale a 10 unidades. O sea, a 10 elementos que están sueltos, que yo los junto, ¿no es cierto?, para formar una decena. Y en el caso, ¿no es cierto?, de que cuando yo forme números mayores a 10, ¿no es cierto?, por ejemplo, el 15, yo voy a decir que tengo una decena, ¿no es cierto?, y 5 unidades. Que en total, ¿no es cierto?, van a ser 15 unidades. O sea, 15 elementos sueltos. Si yo los agrupo, ¿no es cierto?, voy a tener una decena y 5 unidades que me van a quedar sueltitas. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos 14 peras, yo voy a tener un grupo de 10, ¿no es cierto?, y 4 que me van a quedar sueltas. Por lo tanto, voy a tener una decena y 4 unidades. En cambio, si yo tuviera 20 manzanas, lo que voy a tener es que voy a tener 2 grupos de 10, ¿no es cierto?, como se ve aquí. Por lo tanto, lo que voy a tener es 2 decenas. O sea, cada vez que yo junte o agrupe de 10, voy a tener una decena. Por lo tanto, yo me voy a fijar, ¿no es cierto?, en cómo se forman los números para decir si cuántas decenas y cuántas unidades tiene cada número. Y los números, ¿no es cierto?, o sea, los dígitos pueden ir variando en su valor. Cuando el 2 está formando al número 12, yo voy a decir que tengo 2 unidades. En cambio, si el 2 estuviera formando el número 21, yo voy a decir, ¿no es cierto?, que hay 2 decenas, ¿no es cierto?, porque la posición que está ocupando no es la misma. Por lo tanto, de ahora en adelante, además de agrupar, ¿no es cierto?, vamos a tener que fijarnos dónde vamos a ir ubicando los números según lo que nos pide. Ya, si a mí, por ejemplo, me dieran un grupo como este, ¿no es cierto?, de elementos, yo puedo hacer 1, 2, 3 grupos de 10, ¿no es cierto? O sea, me sobran 4, entonces yo voy a decir, ¿no es cierto?, que tengo 34, o sea, 3 decenas, porque ahí tengo los 3 grupos de 10, y 4 unidades. Que sería lo mismo que si yo sumara 30 más 4. ¿Para qué? Para formar el número 34. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy día es formar estos grupitos de 10 para ver cuántas decenas podemos tener. ¿Ya?
Aquí, ¿no es cierto? Yo les traje un ejemplo para que nosotros, ustedes miren. Yo voy a contar, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no es cierto? O sea, que tengo 15, aquí tengo 2 de 10, serían 20. Eso es lo primero, ir, ¿no es cierto?, identificando los números que voy formando en los grupos. Ahora, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, después de que identifico eso, vamos a decir, si me dicen que aquí hay dos grupitos de 10, yo voy a decir que hay dos decenas. Y como tengo dos sueltitos, voy a decir que tengo dos unidades. Por lo tanto, el número que voy a formar va a ser el número 22. En este caso hay un grupito de 10, o sea, hay una decena. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Por lo tanto, el número que formo va a ser el número 18. ¿Por qué? Porque hay una decena y 8 unidades. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que los voy a invitar a hacer, ¿no es cierto?, es a poner en práctica, ¿no es cierto?, el concepto de agrupar de 10 para formar decenas. Y para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro texto de estudio y vamos a ir a la página 102. La 1, 0, 2. 102. Entonces vamos ahí, ¿no es cierto?, a nuestro libro para que pongamos en práctica, ¿no es cierto?, el concepto de decena, o sea, esto de agrupar de 10 para hacer una decena. Y entonces vamos a ir en nuestro libro gordito a la página 102. Miss, ¿cómo